Ay, hombre, qué pena aquí. Me atasqueo. Típica posición que es tácticamente es compleja, prometedora, pero muy peligrosa para rápidas, porque es muy fácil caer en la tentación de empezar a pensar. Ahora que lo pienso, B3 era buenísima. Porque B3, si caballo por alfil por E5, entonces. A ver lo que hizo la maquinita. Ah, no lo he quitado aquí, o sea que no tengo que cambiar la visualización. Ah, no, pues alfil por E5 es buena. Manda narices, es buena alfil por E5. Oportunidad perdida, ¿eh? Oportunidad perdida donde las haya. Alfil por E5. Caballo 4, ¿vale? Torre H1 hice la buena. Alfil por C4 y aquí dama 7. Dama 7. Me lamentaba luego de no haber hecho dama 7, pero no me parecía que era tan demoledora, ¿no? Rey C8 y caballo D4. Caballo D4. Y dama D5, ¿qué hacemos? Caballo, wow. Sería muy difícil de ver, ¿no? Caballo F3. Y torre por E4, claro. Tiene que defender el caballo, ¿vale? Momento. Alfil F6 ahora. ¡Wow! Atención a la idea, ¿eh? Atención a la idea. Si caigo por F6, la máquina esto no nos lo dice todavía, pero si caigo por F6, torre 7. Ah, no, dama 8. Mejor todavía. A torre 7 no vale, caigo de 7. ¡Ah, qué elegante! Caigo de 7 y esta se cubre aquí. Pensé que le cerraba la puerta trasera con torre 7. Vale, no, es dama 8. Rey aquí, caballo de 5, jaque. Ganando la dama ahora con jaque a la descubierta porque el rey se tiene que poner en la columna torre. Y ahora, jaque a la descubierta. ¡Qué tremendo! La máquina es implacable. Implacable totalmente. Oportunidad perdida aquí. Con este dama 7. Pero claro, muy difícil, ¿no? Esto de... A ver, dama 7 no es difícil de ver en sí. Es una jugada que tiene sentido porque permite... seguir manteniendo la tensión en algún momento de este dama 8, que desaparece totalmente si quito el caballo. La dama ya en A3 no tiene tanto sentido. Pero bueno. Luego la siguiente jugada, caballo D4. Se puede ver dama C5, torre por E4. Esto parece un poquito más fácil porque la idea de dama aquí pues disuade mucho, ¿no? De hacer esto porque ahora el rey se va a meter en un lío aquí. Esto sí que, desde el punto de vista del ajedrez de humanos, es más fácil de calcular, ¿no? No es la típica línea que la máquina te dice y que ni te imaginas. Pero bueno, aquí, caballo F3 me parece más difícil. Y bueno, aquí torre por E4, esto sí, se ve bien. Y aquí el alfil F6, este ya me parece mucho más complejo, sí. Este ya es una jugada de mucho nivel, ¿no? Ver esto hasta aquí, yo creo que se podría haber... Hombre, podría haber sacado las jugadas hasta aquí, jugando más correcto, o sea, por principios haciendo más ese dama 7. Y esta secuencia creo que la podría haber sacado, pero aquí ya veré el alfil F6 este. Me parece mucho más difícil. Seguramente si me hubiese ido la mano a quitar el alfil a H2 o incluso a D4. A ver, que no son malas, creo, ¿eh? A ver. Sí, esta es mala, sí. Está G4 y alfil H2. Alfil H2, bueno, un poquito aguanta más, ¿no? Aunque bueno, hay que hacer una jugada muy rara también, alfil D5. O sea que este también son fuegos artificiales, ¿eh? Alfil D5, a ver quién hace alfil D5 aquí. Es para bloquear la columna y quitar el truco este. Pero es muy difícil también de ver esa jugada. También, a ver, hay que pensar que cuando estamos analizando una variante y la máquina nos dice jugadas muy buenas para nosotros, tendemos a pensar, bueno, que claro que no las vamos a ver. Pero es que a veces también las defensas del rival son defensas... pues de máquina, de módulo, que son irreales, ¿no? Y esta alfil de 5 también es una jugada muy difícil. Pero bueno, oportunidad perdida aquí, interesante. Hubiese sido un buen remate para la partida si hubiese visto esa línea.